Dijiste 34 asesinatos, ¿no? De reportados candidatos hasta el día de hoy de candidatos y 225 en total, pero aspirantes también. Sí, 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 pero 34 candidatos. Sí. Mira, aquí está la secretaria de Seguridad Pública, que te va a decir que es muy triste, porque aunque se tratara de uno, duele. Claro. Porque no es un asunto cuantitativo, es un asunto humano, cualitativo. Pero para que veas las diferencias, ¿no? Todo esto tiene que ver con el movimiento conservador, que no solo se da en México, ¿no?, sino en todo el mundo. Y con los medios, supuestamente de información, que son de manipulación. A la fecha, han ocurrido 8 homicidios de personas candidatas. También, como ya se ha informado aquí, hubo 4 lamentables homicidios de precandidatas. También ha habido, lamentablemente, 10 homicidios de personas aspirantes. Pero ya viste que sí hay una diferencia. Hay una diferencia, pero ¿cabe la posibilidad de que no se hayan registrado ciertos asesinatos o no? No, es que los homicidios tienen que registrarse. No hay cifra negra. Quisieran que hubiesen muchos homicidios. Lo que están defendiendo es que continúe la corrupción que había. Y eso los lleva a mentir y a cualquier cosa. Si, contrario a lo que dicen las encuestas, la candidata Claudia Sheinbaum no resultara ganadora en los comicios del domingo 2 de junio, ¿desde su gobierno ustedes aceptarían esos resultados o cabría la posibilidad de que exista una duda por la desconfianza hacia las autoridades electorales? Ya son otras condiciones, ya es otro México. Ya no hay fraude. Es que a nosotros nos robaban las elecciones. Hoy hay confianza en la autoridad electoral. Sí, sí, pero además no solo es confianza en la autoridad electoral, es confianza en el pueblo. Eso es lo que me lleva a asegurarle que no va a haber ningún problema. Porque ya no es un asunto de dinero, ya los medios ya no tienen el mismo impacto que tenían antes.